Buenas tardes. La semana pasada tuvimos noticias de alta trascendencia tanto a nivel nacional como internacional. Empecemos nacionalmente y vamos yendo hacia el mercado internacional. Por un lado, el miércoles conocimos que el Banco de la República aumentó 25 puntos básicos la tasa de referencia, llevándola a 7,50. El banco mantiene su compromiso de llevar la inflación hacia una convergencia en su límite, en su rango objetivo entre el 2 y el 4% en el 2017. En cuanto a la economía, ve que la economía se está ajustando de una manera eficiente a todos los choques que ha tenido desde el 2014. Que la demanda interna aparentemente no muestra un riesgo importante de desaceleración fuerte. Y por el otro lado, que el déficit de la cuenta corriente se está ajustando de manera progresiva. Esto en Colombia, primera noticia, Banco de la República. Segunda noticia es de Colombia. El día jueves conocimos que se firmó el cese bilateral al fuego entre Colombia, entre el gobierno colombiano y las FARC. Un hito muy importante para todos los colombianos, que resonó a nivel internacional, porque después de más de 50 años de guerra, por fin se silencian las armas. Importante, pero hay que ver qué sigue más adelante, cuáles son los pasos que debemos seguir todos los colombianos para poder construir todos, es la paz para todo el país. Pero una noticia claramente positiva. Y terminamos el viernes con una noticia que el mercado había venido jugando al sí y al no. El pueblo británico iba a salir por una salida de la Unión Europea. Finalmente conocimos que el Reino Unido, para sorpresa de muchos, votó por la salida, ganando con el 52%. Importante resaltar que Londres, la ciudad más importante de Inglaterra y una de las ciudades más importantes a nivel global financieramente, votó fuertemente por permanecer dentro de la Unión Europea. Sin embargo, ya los dados se jugaron acá y ganó el salir. ¿Qué sigue ahora? Por un lado, vimos una jornada del viernes fuertemente negativa, las caídas más importantes que se han visto en más de varios años a nivel internacional, Europa cayendo más del 8%, la libra cayendo y el euro también cayendo, en Estados Unidos tuvimos caídas de alrededor del 4%, aquí en Colombia pasamos de cierre del jueves del dólar de 2.880 a 3.000, apertura el día viernes, que muestra la volatilidad tan fuerte que ha tenido el mercado y que esta noticia que muchos no estaban listos para vivirla, pues ha generado alta volatilidad. ¿Cuál es el paso a seguir en este momento? No es tan fácil determinar qué va a pasar de aquí en adelante, este es un proceso que va a demorarse, pero en un principio sí se va a ver un freno en la economía inglesa. ¿Por qué? Porque empresas internacionales que de pronto tenían proyectos de expansión, de crecimiento, de contratación, posiblemente se detengan. Y detengan estos proyectos y detengan la inversión en aumentar su productividad ante esta situación y prefieran tener mayor conocimiento de qué va a pasar más adelante. Igualmente, la libra se ha devaluado fuertemente. Esto va a generar que las importaciones sean más costosas para los ingleses y que posiblemente veamos un aumento generado por un pass-through en la inflación. Finalmente, pues, ante una situación que de pronto puede verse un poco difícil en términos de empleo y también aumento de los precios, podemos ver una disminución en el consumo de los ingleses y un aumento en el ahorro. ¿Qué va a pasar más adelante? Hay que esperar finalmente que se decide todo este proceso. Se tendrían que firmar acuerdos de comercio con los diferentes países, con toda Europa, y pues el mercado pues iría caminando poco a poco hacia una estabilidad con esta nueva noticia. Claramente la primera impresión es muy fuerte, el primer impacto es fuerte y el mercado lo está viviendo en este momento, el día viernes, claramente todo lo vimos, pero hay que darle un poco de tiempo a ver qué es lo que va a pasar. No, en este momento de alta volatilidad y de noticias inesperadas, es mejor tener calma y esperar poco a poco cómo se van a ir desarrollando las noticias. Sin embargo, aquí en el Mutual pues teníamos un plan de contingencia ante esta noticia y los portafolios se citaron de tal manera en que los activos internacionales no fueran los tan fuertes antes de conocer esta noticia y así poder estar ubicados de la mejor manera para proveer una rentabilidad eficiente según cada perfil de riesgo de los clientes. Gracias. Si desea conocer más información sobre planeación financiera, lo invitamos a entrar a nuestra página allmutual.com.co. Si desea ver los videos económicos anteriores, por favor ingrese al siguiente link.